Hola, ¿qué haces? Soy Adikun. Vamos a ver hoy la review completa de este follarín. Nico William, mira, mira, cómo se mueve. Pero lo hemos tenido ya más de 30 partidos, ¿vale? Y quiero enseñaros cómo es en el campo, ¿vale? Si queréis uh, intercambiarlo, ¿no? El contrato nominativo, a ver si realmente vale la pena. Si solo vale para correr. Si vale para correr y regatear. Si también pasa. Si sabe centrar. Si mete algún tiro, ¿no? Estadísticas, un poquito como coma y también el campo. Y espero que os guste porque es un nuevo modelo de vídeo. Y si queréis saber si lo recomiendo, quedaros hasta el final. Así es como tengo subido a Nico Williams, vale. Tiene 21 de 23 niveles, aún puedo subir 4 puntitos más, vale. Eh, para si queréis ver cómo están subidos este y todos los nominativos, están en, en el disco, en un apartado especial, vale. Pero mientras tanto, vamos a ver eh, lo que hago siempre: ¿no? un análisis de, de los números, ¿no? Y de las habilidades, vale. ¿Qué, ¿Qué habilidades tiene? Pues tiene bicicleta, correta más esa, control con la suela, centro con rosca y especialista en penalti. Lo que nos indica que solo es, es un regateador que además le da con el exterior, vale. Tiene centro con rosca que le da 3 dedos y bueno, y el especialista en penalti que yo yo personalmente no he tenido que tirar ninguno. Así que no no he podido probarlo. Vale, y las estadísticas. ¿vale? Las estadísticas vemos que es muy, muy, muy rápido, es muy ágil. Vale, velocidad de aceleración 93-90. Control de balón y regate 80-88. Equilibrio. Yo hubiera pensado después de probarlo tanto tiempo que tiene más equilibrio. La verdad es que va muy bien. Yo estos jugadores los llamo los follarines. Y va muy bien. Hace todo tipo. De, hace hace lo, la, las tres, los tres regates más, más, más rotos del juego. La croqueta. El Amor 6 y la bicicleta. Ya habéis visto los clips, pero ahora lo, lo, lo veremos en profundidad. Yo antes de jugarlo, yo pensaba que iba a ser... Iba a correr mucho, pero mira estos números. Tiene 70 en pasar raso y 73 en pase bombeado, que es básicamente el límite. Y finaliz finalización 65. ¿vale? Hay muchos extremos que son muy ágiles, son muy buenos, regatean muy bien, pero luego le falta eso. Al no tener habilidades de centrar... ¿Vale? No tiene pase cruzado, no tiene eh, habilidades de tiro, ¿no? Tiro de R1, tiro a larga distancia, tiro lejano tiro con rosca, no tiene nada esto. Entonces, este tipo de jugadores a mí me da mucho miedo porque más de uno he probado y, y, y no, no acabo metiéndolo en mi equipo. Precisamente porque le falta o pase o tiro, no sea si una que corre regatea como los dioses, si luego llega a la línea de banda y no puede centrar, ni pasarla, ni, ni, ni tirar, ¿no? Así que eso es un poquito el miedo que tenía con Nico Williams. Ya veremos un poquito cómo ha salido. Vale, esta es la formación que he usado, ¿vale? Veis que casi todos son nominativos porque no, no tenía ya para gastar, canjear 11. Nico Williams he estado jugando con, con una formación de Arbolito Navidad y con Nico Williams de extremo que realmente me ha funcionado mucho, mucho mejor de lo, que, de lo que pensaba. Y ahora mientras se van sucediendo los clips de fondo voy a ir explicando un poquito mi impresión. La verdad es que es un tío muy rápido, muy ágil, el pase corto lo hace muy bien, el centro... No, lo, no las clava todas, pero veréis aquí unos cuantos. Hace unos cuantos bien y unos cuantos mal. Tanto el centro y el centro del amor. El, el, el tiro mola, pero veréis que sobre todo regateando es una locura. O sea, regateando está roto, ¿vale? Ahí me equivoqué yo, ¿vale? Pero hace todos los regates. Es que es, un, es un bicho, es un monstruo, hace lo que sea. Y luego el pase de la muerte lo hace bien. El centro lo hace bien también. Y es verdad que no mete todos los centros, ¿vale? Falla alguno porque hemos visto que no tiene mucha habilidad. Y mira, mira, como regate es que es un bicho, es un bicho. Así que. Mucho mejor de lo que yo pensaba a nivel de pase, ¿no? Que es lo que estamos analizando un poquito. Veo es que en carrera. En carrera, en amagos, en regates. Eh, no, no, no lo va a parar nadie. O sea, algún lateral como cancelo, alguno así podría cazarlo. Pero centrales no lo va a pillar ni Dios. ¿vale? Una croqueta que no había hecho ninguna. ¿Vale? Algún pase la muerte obviamente falla. ¿No? Pero bueno, la mayoría. Y ahí lo ha fallado el ya ¿sabe por qué? Pero a eso es al estar tan desmarcado, ¿no? Como el extremo está solo, está solo, está solo, está solo. Eh, puede pegar el centro o el doble círculo, ¿ves? En ese caso era, si no me equivoco, un doble círculo. Va muy bien. Ve la bicicleta, el cambio de ritmo, el doble R2, que también lo usa bastante, ¿ves? El centro, ahí el centro fue perfecto, la cabeza. Era un centro un poquito avanzado, un L1 círculo. Así que va muy bien. Ahí por el tiro de centro del amor y se fue a las nubes, o sea que no siempre funciona, ¿vale? No tiene pase cruzados, no va a ser tan preciso como un Bowen, por ejemplo Pero veis, ¿sí? veis, y es el, la cazona normal, la, la cazona normal muy bueno Cazando ese tipo de varones también Vale, hay que ver un tiro Estoy poniendo los tiros de R1 y realmente es que no lo marca Tiene, ¿cuánto hemos visto? 60 y pico de tiro No lo marca, o sea, metí algún gol, pero el goles es que metiera pues empujándola, realmente, ¿eh? A ver, aquí es que lo mejor que hace es eso: cambio de ritmo, romper, pero no tiene ni, ni efecto, no tiene ni finalización, no tiene casi nada. ¿ves? Otro intento y lo, lo van muy, muy flojitos. Aparte de eso, y, y, y los porteros la paran. Y ahora viene mi valoración, ¿no? porque había pensado ponerle estrellas o ponerle un no, 0 al 10, pero es bastante confuso. Y vamos a hacer algo que gusta aquí en el canal que es puntuarlo en maguayas. Vale, ahí, ahí puede tener del 0 al 3, vale, 0 maguayas. Es que no vale para nada. Es un jugador que directamente hay que borrarlo porque no te va a aportar absolutamente nada. No, no vas a poder ponerlo en ningún equipo. Un maguaya, ¿vale? Es que solo eh, lo recomiendo, solo vale para equipos temáticos, ¿vale? Por ejemplo, un típico. Un lateral izquierdo de, de Marruecos, de dos estrellas Que tiene buenas habilidades, tiene buen, buenas, buenos números, etc Pero que no vas a poder meter en, en ningún otro equipo Porque vas a tener mil mejores, ¿vale? Pero en cambio, como suplente de Hakimi o como... Pues puede ser que sí que entre Pues ese tipo de jugadores es un Maguire, ¿vale? Dos Maguires, aquí ya estoy, se viene la cosa interesante Es un jugador usable, ¿vale? Yo voy a recomendar para usarlo En la semana que esté en A, por ejemplo O incluso en B ¿Vale? Es un jugador que está bien, ¿vale? Que de titular quizá no te va a desbancar, no te va a quitar a tu Mbappé, no te va a quitar a tu Lewandowski, pero esa semana que está en A y tu Lewandowski está en D, pues sí que mmm, puedes tener la opción de, de, de tenerlo, quizá no, como titular, o quizá de suplente, pero que bueno, que puede entrar en tu equipo, ¿vale? Eso es, eso es uno de los jugadores a tener en cuenta. Y luego tres Maguire, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en un, un jugador en el canal. Que es un jugador top que puede entrar en tu equipo a cualquier momento, ¿vale? Un ejemplo sería el Casemiro nominativo, el Lewandowski nominativo, el, el Salah, el Courtois, ¿vale? Este tipo de jugadores, ¿vale? Jugadores que puedes intercambiar por uno cualquiera de tu equipo que no, 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 no lo vas a notar. Y mi puntuación para este Nico Williams nominativo es de 3 Harry Guayas. La verdad es que yo soy el primer sorprendido porque mmm, cuando analicé pensaba que era el tipo extremo que solo vale para correr, regatear y ya está. Pero en el campo me ha demostrado que se diferencia muy poquito del de Mbélé Player of the Week y luego si los comparas en números no tiene nada que ver, ¿vale? Y de hecho ahora al hacer el vídeo me ha sorprendido ver que solo tiene 70 en pase raso, 73 en bombeado y 75 en equilibrio, sobre todo me sorprende ese equilibrio. Eh, va muy roto, va muy 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 fuerte este, este Nico Williams, es un follarín top Lo he dicho ya varias veces en el vídeo es que no me canso de decir esa palabra Y lo recomiendo, recomiendo ¿Vale? Así que si tenéis un objetivo cuatro, de 4 estrellas No, no canjeéis todavía Porque hay, hay, hay quedan bastantes días Y quiero analizar a otros jugadores de 4 estrellas vale Todos los que quedan en, en la alineación Que he puesto antes Los quiero analizar y lo, lo voy a hacer vídeo Decidme si os gusta el tipo de Contenido, porque sé que hay mucha gente que se espera hasta el final para gastar los nominativos. Y es muy buena opción, es muy buena opción. Porque algunos, mira, sobre el papel, parece muy bueno. Si luego son una castaña, y luego otros como este que pueden pasar desapercibidos. Eh, luego en el campo son la hostia. Así que si no tenéis como yo varias multicuentas para poder probarlos todos, pues yo creo que este es, es, es un buen tipo de vídeo. Yo creo que va a gustar. A ver qué os parece, dejadme comentarios. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y pues suscribirte que es completamente gratis. Para es como este vídeo es de otra calaña. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links están aquí abajo. Y nada, es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batran, pero parece... parece